el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los discípulos perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía, en la que saludamos especialmente a todos los peregrinos de lengua española y al grupo de Santa María de Nazaret, que es mi parroquia, que es el último día que estamos aquí, que celebramos la Eucaristía juntos. Os invito a todos a poner delante de la Virgen nuestras intenciones, nuestros deseos, todas nuestras inquietudes. Hemos pasado unos días estupendos, pero lo mejor es si la Virgen consigue penetrar, entrar hasta el fondo de nuestro corazón y llenarlo de Jesús. Y como a veces no le dejamos hueco a Dios por el pecado, pidamos humildemente perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con María, concédenos por su intercesión entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Nahum. He aquí sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, que no pasará más por ti el perverso, se acabó la destrucción. Pues restaura el Señor la dignidad de Jacob y de Israel. Los desoladores los habían asolado, habían destrozado sus sarmientos. Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín, ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, brincos de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin, tropiezan en cadáveres. Echaré sobre ti inmundicias, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea huirá de ti diciendo, Nínive está devastada. ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo.
yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Durante estos días, un grupo de peregrinos de la parroquia Santa María de Nazaret hemos tenido la ocasión de pasar unos días aquí en Fátima y también de viajar por Portugal. Y bueno, a todos, no solo a nosotros, sino a cualquiera que también conozca España o en general Europa, llama la atención pues la cantidad de iglesias que hay. Hoy hemos estado en un lugar donde había un hermoso Vía Crucis en medio del monte, la misma orografía de los pueblos, ¿no? Con su iglesia en el centro, con sus casas, digamos, arremolinadas en torno a la plaza y a la iglesia, siendo la iglesia el lugar de encuentro de las personas y de la oración de los corazones. Y podemos considerar en este día, para nosotros postrero, quizá otros comencéis vuestra estancia en Fátima, que os deseo sea aventurosa, cabe pensar, no sé, qué ha pasado en estos últimos años, ¿no? Decenas de años, pero no muchos años, para que toda una configuración tan católica, incluso de los pueblos, de las ciudades y de las personas, digamos, se haya derrumbado tan grandemente, ¿no? Al punto que nosotros mañana volvemos a nuestros lugares, y yo creo que podemos hacer una petición sincera a la Virgen en este día, y es que no se nos, como aquellos pastorcitos, que a nosotros tampoco se nos olvide lo que hemos visto. Que no se nos olvide lo que hemos visto y oído. Que no tengamos, digamos, esa fea costumbre de dejarnos engañar por los lazos de un enemigo que se puede presentar de mil modos, pero que en general es calificado de superficial, consumista, que nos hace perder mucho tiempo en nuestras vidas cotidianas pensando qué nos pasa, y nos pasa lo que sucede en el Evangelio. Y es que gastamos la vida, o la sociedad entera, podríamos decir, precipita su vida en ganar la vida, a cualquier coste, a cualquier precio, y no la encuentra. Lo dice Jesús expresamente en el Evangelio: quien quiera ganar su vida, que la pierda, y quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y quizás ese es, fuere como fuere, quizás había, no lo sé, una religiosidad más aparente, no es cuestión venir aquí a pedirlo, lo que sí podemos, digamos, dirimirlo, pero lo que sí podemos pedir a la Virgen este día es una religiosidad sincera, indestructible, como aquella de los pastorcitos, como aquella que podemos decir rotundamente, pienso, que tienen todos aquellos que confían en la Madre de Dios. Una fe sincera, una fe devocional, una fe firmemente anclada en el amor a María y en el amor a Dios, en la piedad infantil y normal y sincera que hemos recibido todavía nosotros, gracias a Dios, de nuestros padres.
Quizá, como decía la primera lectura, es necesaria esa purificación. Nínive será destruida. Bueno, quién sabe, ¿no? Y vamos viendo cómo muchos aspectos de la sociedad se van descomponiendo poco a poco. Y hay que creer el mensaje de la Virgen, porque, sobre todo porque lo dice ella, y en segundo lugar porque lo estamos viendo, y es que el pecado destruye al hombre. Tener una sociedad de personas que buscan solo su propio bienestar, que buscan solo ganarse su vida, que buscan solo progresar en su cosa personal, pasando de todo y pasando por encima de los demás, es hondamente destructivo, y se ve. Sin embargo, a poco que uno ceda un poquito de su tiempo a la Virgen María en el diario rezo del Santo Rosario, o en una pequeña oración escondida en el corazón o manifiesta en la iglesia, nota enseguida sus beneficios. No tiene que esperar demasiado, porque empieza a dar con la tecla de la satisfacción del corazón humano, que es entregarnos por nuestras familias, entregarnos por nuestros hijos, entregarnos por nuestros vecinos, construir y, en definitiva, no destruir. Es pertinente la pregunta: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Termina Jesús así el Evangelio y dice: algunos no morirán sin haber visto la gloria del Hijo de Dios. Y ser apóstol, ser creyente, es poder decir: lo he visto, lo he sentido en mi corazón, lo he escuchado en el interior de mí. Cede ante las insinuaciones divinas, que no van a ser como la insinuación que te pueda venir de una casa de apuestas en internet o de un anuncio de televisión. No va a ser así. Triste sería que fuese así. Qué poca libertad nos dejaría el Señor si nos impusiera de un modo, no sé, según las leyes del marketing, su oferta salvadora, que es sobresaliente. Son pequeñas sugerencias del corazón humano, y cada uno sabe la que en estos días le ha tocado. Y es cuestión de no dar la espalda a lo importante, llevado por lo que aparentemente nos está urgiendo continuamente. ¿Quieres ver desmoronarse tu sociedad, tu familia, tu vida? ¿O quieres ver construida una familia feliz, que no es perfecta, pero sí es feliz en las dificultades, una sociedad mejor, un mundo más generoso? ¿Qué es lo que deseas? Y esa es la pregunta de Jesús, esa es la disyuntiva de Jesús en el Evangelio, y es de algún modo la llamada de la Virgen en este lugar. Porque rezar construye para vivir, rezar ayuda a hacer un mundo mejor, acercarse a las cosas de Dios, verdaderamente nos hace encontrarnos con nosotros mismos mucho más que toda la precipitación que ordinariamente nos lleva en nuestro día a día. Solo hay una cosa que tenemos que hacer, que es ser honrados con lo que vemos, para bien y para mal, y responder a las insinuaciones que la Santísima Madre siembra en nuestros corazones, y Dios nuestro Señor. Que ojalá el Espíritu Santo nos conceda la gracia de responder y así poder construir esa sociedad que, por otra parte, hemos recibido, que es una sociedad que tenía o puede tener los ojos puestos en lo verdaderamente importante, en Dios nuestro Señor. Oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, por la Iglesia Universal y por nuestra parroquia de Santa María de Nazaret y todas las comunidades que se dan cita en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, por la prosperidad de nuestro país, por la paz en todos los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos especialmente por los enfermos, por los pobres, por todos los que padecen. Ponemos también, junto a la Virgen de Fátima, a todos aquellos que se han confiado a nuestras oraciones o nos han pedido oraciones por ellos en este lugar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por el aumento de las vocaciones al sacerdocio, para que el nombre de Cristo pueda ser celebrado en todos los lugares de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos finalmente por los que participamos en esta Eucaristía, para que el encuentro con María
sane nuestras fragilidades y nos eleve a vivir la vida en la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que nuestras oraciones obtengan fruto abundante por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por tu benignidad, Señor, y por la intercesión de Santa María, siempre Virgen, nuestra ofrenda alcance a tu Iglesia el crecimiento por el número de fieles y el resplandor constante por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo a la luz eterna Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cayetano, los santos Jacinto y Francisco Marto y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
pero una palabra tuya basta. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Después de recibir tu ayuda, Señor, en este sacramento al celebrar la memoria de Santa María Virgen, Reina de los Apóstoles, te pedimos que, perseverando en el cumplimiento de tu voluntad y en el servicio a los hombres, tu pueblo avance siempre hacia la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permitidme un aviso para los del grupo nuestro, que haciendo gala de nuestra extraordinaria puntualidad, pero hoy la cena es un poco antes, a las 8:15, siento dar este aviso aquí, pero por si acaso, que no haya impuntualidades, pues seguimos con nuestra línea de puntualidad inglesa. 8:15 estará muy bien. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora rezamos a la Virgen esa oración que intentamos enseñar a los niños, que tanto bien hace a todas las almas de quienes la rezan. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Dame con compasión, no me dejes. Pues ojalá el encuentro con la Virgen de Fátima nos cambie a todos. No esperemos muchas más manifestaciones, porque esta es muy grande y la sencillez de los santos Francisco, Jacinta y también de Lucía, muy impresionantes. Porque no diga de nosotros aquello que dice el Señor, se diga de nosotros que aunque resucite un muerto no creerán. Pues claro que creemos los signos de Dios y los queremos reconocer en nuestro corazón. Podéis ir en paz. El 13 de mayo,